Tevesur Pérez Zeledón conversó con Zenia Jiménez, hermana de Milce Soto, tras la confirmación de las autoridades de que los restos encontrados en Palmar Sur de Osa corresponden a la mujer que estaba desaparecida desde marzo. Ellos esperan respuestas por parte de las autoridades sobre este caso. Después, como familia, después de que nos dimos cuenta, ¿verdad?, que los restos encontrados, sí, efectivamente pertenecen a mi hermana Milce Soto Jiménez. Hemos estado ahí, ¿verdad?, tratando de estar preguntándole a las autoridades, ¿verdad?, en este caso a los investigadores, cómo va el caso. Ellos aún a nosotros no nos han dado, ¿verdad?, ninguna respuesta o si va a haber algún cambio de algo, porque supongo, no lo sé, que ellos están aún en esa investigación. Esta familia espera que se haga un cambio de medidas que rigen sobre el sospechoso del crimen, que se encuentra en arresto domiciliar. Nosotros como familia sí esperamos que realmente todo lo que ellos están en este momento investigando, pues de un giro, de algo muy positivo para nosotros la familia, porque realmente si esta persona a la cual el país entero conoce es culpable, tiene que estar detrás de las rejas. Y es lo que más solicitamos a las autoridades, en este caso, al juez que le dio esas medidas, que rotundamente podemos decirlo, estamos en total desacuerdo. No queremos esas medidas, necesitamos realmente que sean cambiadas y esperamos que con todo, vuelvo y le repito, le reitero, con toda la investigación que se ha dado, vamos a obtener algo positivo, porque de verdad que estamos confiando mucho, mucho en Dios, primeramente, porque Él es el que ha estado con nosotros desde el principio. La confirmación de que los restos hallados en una finca en Palmar Sur a finales de junio eran de Milce fue un alivio para esta familia. Había una incertidumbre muy, muy grande. 3 meses de búsqueda, bueno, el país entero lo supo, ¿verdad? Un día antes, para cumplir exactamente 3 meses, fue Dios realmente, papito. Vuelvo y reitero, yo no me avergüenzo, porque Él está conmigo, Él ha estado con nosotros en todo en esta situación. Un día antes de los 3 meses, Él nos devuelve los huesitos. Nosotros estábamos muy seguros de que eran los huesitos de mi hermana, pero debíamos esperar, ¿verdad?, que las autoridades hicieran su trabajo, ¿verdad?, patología y todo lo demás. Entonces, claro, no hay palabras para poder decir que eso era lo que esperábamos, porque no queríamos que ella terminara ahí en cualquier parte tirada. Eso era lo que más como familia nos angustiaba, saber de que tal vez no podíamos encontrarla, pero bendito sea Dios que pudimos dar con ella y ya le dimos sepultura en Ciudad Neyli también. Estas personas siguen de cerca el proceso y esperan que se haga justicia en este caso.